partimos de hacer una gelatina líquida. Y ahora lo que voy a hacer es formar tres colores. Entonces, tengo aquí de lado yogur natural, yogur griego natural. Ustedes pueden utilizar, si quieren, cualquier yogur que sea de tono blanco, que sea de un tono claro, con el que podamos bajar un poco el color de nuestra gelatina. Entonces, voy a mezclar esto. Aquí pueden ver cómo me quedaron los dos tonos que voy a poner encima de la gelatina. Parte de este postre empieza en estas dos copas. Puedes usar copa de vino o una forma de un vaso parecido a copa, donde puedas aprovechar bastante espacio. Entonces, lo primero que voy a hacer es verter gelatina que acabo de hacer, gelatina de mora. Voy a llevar esto a la nevera o refrigeradora durante 20 minutos aproximadamente. Aquí está la primera capa semi cuajada y lo que voy a hacer es poner la segunda. Ya estamos en nuestro último paso, así que lo que vamos a poner, como pueden ver, ya pusimos las tres capas de gelatina de distinto tono. Y por último vamos a poner, aquí tengo yogur natural y unas moras para decorar nuestro postre. Dejamos caer el yogur sobre la gelatina y ponemos delicadamente nuestras moras sobre el yogur. Para este postre, lo primero que vamos a hacer es picar unas fresas bien maduras y vamos a tapar estas fresas con azúcar, espolvoreamos azúcar. Así vamos a hacer como una maceración de la fruta. Vamos a pedirle que suelte su jugo. Teniendo esto así, lo vamos a llevar 30 minutos a la nevera. Vamos a tomar unas tazas de vidrio, así pequeñas, pueden ser como del tamaño de un vasito de compota o mermelada, de la que le dan a los niños. Y lo que vamos a hacer primero es poner una capa de galleta triturada. Esta puede ser galleta María. Y si estás en Colombia, pueden ser galletas sultana. Lo mismo vamos a hacer con el segundo. Hacemos una capa de galleta para tener una base para nuestro postre, así como la base que hacemos normalmente para cheesecake. Y el siguiente paso es con yogur griego o un yogur que no sea bebible, sino de los que uno tiene que comer con cuchara. Vamos a poner una capa encima de la galleta. Yo compré yogur griego de fresa. Y por último, las fresas que pusimos a macerar con azúcar, que las he mezclado con un poco del dulce que viene con el yogur griego de fresa. Y así ha quedado nuestro postre para dos, precioso y preciso para celebrar este San Valentín.
Les dejo un fuerte abrazo, espero que se animen a preparar alguno de estos dos postres y no olviden pasar por los canales de mis amigas y compañeras de YouTube, compañeras de este precioso colaborativo. Un feliz día de San Valentín para todos aquellos los que celebren esta fecha tan especial con sus novios o esposos. Besos.